Encontramos este tuit de Diego Cabot, periodista estrella de La Nación. Dice Diego Cabot, el mensaje grabado del ministro de Economía que se esperaba para las 17 horas se verá al menos a las 18:30, cosa que no pasó porque son las 7 menos 10, y será una versión distinta a la original. Lo tenemos en línea a Diego Cabot para preguntarle cuál es la diferencia, cuál es la versión diferente a la original. Hola Diego Cabot, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Viviana? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer. Bueno, mientras esperamos todos desde las 5 al ministro de Economía. Sí, yo me escuché tres discos de Pink Floyd, más claro, o menos. Que son bien largas todas las canciones. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Porque es como en instantes los anuncios, pero nos llegan desde las 5 que estamos esperando. Y vos tuiteabas recién esto, pero bueno, ya son las 7 menos 10 y todavía no habló. ¿Qué modificaron en el discurso grabado del ministro de Economía? Bueno, en principio, digamos, hay muchos dimes y diretes porque imaginarás que la comunicación dentro del gobierno todavía no está muy estructurada. Uh-huh. Pero lo cierto es que lo que parece que sucedió es que algunos, si querés, catadores de contenido, no les gustó la estética, la forma, cómo estaba hecho o dicho, y o quizás las dos cosas, tanto confeccionado como narrado. O sea, no es que cambiaron las medidas, sino que la estética... Bueno, y Ahí va, claro. Ojalá haya sido una cuestión estética. Claro. ¿No? Ojalá sea que el pelo de Caputo no se veía bien, que el escritorio no daba, claro, el libro estaba bueno, claro, no que cambió a último momento, che, no digamos, claro, esto porque se pudre todo, ¿no? Digamos, ojalá, mira, como te digo, todavía hay muchas... como versiones que salen, que yo, pero yo te diría, ojalá, me ilusiono con que sea que algún, como te digo, catador de contenido, claro, que por ahí lo vi últimamente, dijo, no, esto no lo podemos poner al aire así, es el primer caso, hagámoslo de vuelta, bueno,